amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Y este mes, octubre, un mes sumamente especial, donde aquí en la diáspora dominicana se celebró a través del Comisionado de la Cultura la primera Feria Internacional de Cultura, donde se dieron citas grandes personalidades en el ámbito del arte. Felicitamos a la licenciada Lourdes Batista, comisionada de la cultura dominicana aquí en Nueva York. De igual manera, al licenciado Javier Fuente, director de la feria. Realmente, esta feria hizo trascendencia aquí en la ciudad de Nueva York, donde grandes líderes políticos, empresarios, comunitarios, diferentes personalidades, la comunidad hispana disfrutó durante 3 días, tanto 15, 16, 17 de octubre, lo que fue una gran fiesta hispana celebrando la cultura desde República Dominicana aquí en Nueva York. El viernes, iniciando con una apertura hermosa donde se dio inicio de la feria, tanto el sábado y el domingo pudieron y pudimos presenciar las diferentes artesanías, gastronomía, artistas, libros, autores que vinieron de República Dominicana y también aquí de la diáspora disfrutaron grandes escenarios a través de diferentes charlas educativas para beneficio de la comunidad. Igualmente, aquí en octubre se celebra y se conmemora lo que es la prevención del cáncer del mama. Te recomendamos que sigas todas las precauciones para prevenir y si en algún momento has padecido, continúa con lo que es tu tratamiento, dándote una buena alimentación y también asistiendo a los médicos. Tenemos segmentos Cambiando Vida, noticias, entre otro contenido. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, continuamos con más en este tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones. Adelante. Y en esta ocasión especial, en esta gran cena de gala, primera feria cultural de los dominicanos aquí en la diáspora, nos encontramos con una de las personalidades más honorables para la República Dominicana que nos representa a todos. Qué honor poder entrevistar al licenciado honorable Eligio Jaques. Señor cónsul, bendiciones. Encantado de ser entrevistado por una mujer tan bella. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ve esta gran iniciativa de la primera feria cultural aquí en la República Dominicana, donde tenemos autores trasladados desde allá y celebrado aquí en la diáspora, siendo gran ejemplo para todos? Bueno, yo estamos encantados de estar acá y de ver tanta gente, salón lleno, full. Es una buena evidencia de una valoración altamente positiva de esta iniciativa. Yo sé que los organizadores están muy complacidos del lleno que han logrado en la noche de hoy. ¿Qué se siente ser padrino de un evento tan importante para toda la diáspora? Esos son privilegios sacados de la inteligencia de los organizadores para copiarse algún apoyo que también necesitan ellos, porque ellos le piden algunos apoyos a uno en la medida de nuestra posibilidad. Y yo encantado de la vida a hacer nuestro aporte. Mucho gusto. ¿Qué mensaje le tiene a la diáspora dominicana ahora en este tiempo que estamos saliendo y transcurriendo ya del COVID-19? Mira, la colonia dominicana, igual que las colonias de otras naciones que tienen vida propia aquí en Nueva York, viven siempre pendientes de la presencia, del auxilio de los gobiernos. Porque el hecho de estar fuera del territorio nacional los hace unos ciudadanos diferentes.
a los que están allá cobijados por el apoyo oficial. Y de repente nosotros hemos comenzado a recibir señales muy claras del gobierno actual de la República Dominicana de que cuentan también para el gobierno los dominicanos que residen en el exterior. Y ahora mismo andamos nosotros en compañía del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hace unos días anunciamos el inicio de cursos becados para oficios de parte del INFOTEP, el Instituto de Formación Técnico Profesional. Hemos logrado que la Universidad Autónoma de Santo Domingo también le dé continuidad a las carreras tronchadas de gente que viene acá y dejan atrás una carrera por mitad. Hemos logrado que la gente del seguro SENASA venga a ofrecerle ese seguro a todos los dominicanos residentes acá en el exterior. Quiere decir que de buena a primera, los dominicanos que residen aquí están sintiendo que ellos también son parte del gobierno dominicano y que el gobierno lo está incluyendo en sus políticas sociales. Señor cónsul, un mensaje para los empresarios de aquí de Nueva York. Bueno, yo creo que esta iniciativa también ayuda mucho al despliegue de este oficio del escritor, porque la práctica de la lectura hay que estimularla, sobre todo para la juventud. Y yo creo que en el día de hoy hay una buena demostración de una valoración extraordinaria de esta iniciativa. Y yo creo que debemos hacer más ferias, más frecuentes. Bueno, Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones y su producción le da las gracias por poder cedernos una excelente entrevista con una de las actividades más importantes de nuestra dominicanidad. La 207, en el corazón de Inwood, está José Pharmacy, con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad. Aceptamos todos los seguros médicos. Además, aquí encontrarás Surgical Supply, Beauty Supply, regalos, accesorios, productos hispanos y naturales. Y contamos con delivery gratis. Llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506 West de la 207 en Manhattan. José Pharmacy, tu farmacia de confianza. He sido maestra por 23 años. El año pasado fue muy duro para mis estudiantes y sus familias. Cuando Eri Aran sea alcalde, sé que las cosas van a mejorar. Eri tiene un plan para luchar contra el COVID y hacer que estemos mejor preparados. Eri va a invertir en educación temprana y mejores escuelas para nuestros niños. Eri Aran va a construir una mejor ciudad y más segura para todos. Pagado por Eri Aran 2021. Todos a votar, elecciones tempranas comenzando el 23. Las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Labrechadigital.com. Si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional, solo tienes que buscar brechadigital.com, tu periódico de mejor opción. Invierte en Quisqueya La Bella, en uno de los lugares más espectaculares de nuestra isla, Colinas de Mina, un proyecto ecoturístico con solares desde 1.500 metros en adelante, villas, casa club, balneario natural, hermosas vistas panorámicas y el espacio para tu mejor entretenimiento. Estamos cerca de la ciudad capital y contamos con un financiamiento directamente con nuestras oficinas. Se para con un 20% de inicial y el 80% hasta 2 años sin interés. Y lo más importante, el lugar ideal para compartir en familia. Colinas de Mina. El paraíso es tu sueño. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales a través de
Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. Síguenos por YouTube en Francia C. Mendoza. Cuando veas la campanita, suscríbete y puedes ver los contenidos educativos de todo nuestro programa. Fundación 7C es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a los niños maltratados y discapacitados. Si deseas obtener mayor información, solo tienes que comunicarte al número de teléfono 849-587-7773. Al 849-587-7773. Llámanos. Continuamos con más en este tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones. Nos vamos a un reportaje súper especial del por qué mantener una buena alimentación para poder mantener un buen sistema inmunológico a cargo del Dr. Guzmán. Adelante, señor director. Ay, aquí está sacando la comida. Bueno, ay, ya llegó el doctor Guzmán. Sí, hola. El corazón de la medicina. Mira, mira qué bien. Acabo de sacar para mí. Qué maravilla. Vegetales, nada de grasa. No le pusimos esta salsita que le da tanto sabor, pero que está tan cargada de grasa saturada. O sea, que usted está donde debe de estar. Y veo que un sándwich también de vegetales de con un sí, de almendra. Sí, pollo con almendra. Por eso que está en tan buena forma. Sí, yo no voy a salir. Tenemos que seguir. Siempre tenemos como comida muy rica aquí cada vez que venimos. Tratamos. Y tenemos que recordar que esto toma tiempo. Porque echamos la vida entera comiendo arroz, habichuela y con. Y entonces cambiar a vegetales con poca grasa. Ese es un comportamiento crónico que va a tardar meses y a veces años, lamentablemente, en cambiarse a un estilo de comida diferente. Por eso es que recomendamos que los pacientes en general que están gorditos, el 33% de los pacientes, incluyendo los niños, qué triste, que comiencen con cantidades menores. Es más fácil adaptarse a una cantidad menor que a un tipo de alimento diferente, rico en vegetales y frutas. Porque nos enseñaron desde pequeñito a comer carbohidratos. La dieta de nosotros fue siempre rica en carbohidratos, que tiene un sabor extraordinario, pero produce adicción porque tiene azúcar. Y sabemos que el azúcar produce prácticamente cambios a nivel del cerebro, el hipotálamo, que sé yo cómo se llama, el área del cerebro, y lo hace de tal y de la misma manera que la nicotina y la cocaína. O sea, que usted come mucho dulce y carbohidratos cuando niño y adolescente, y puede garantizar que va a tener dos veces más posibilidad de gustarle los carbohidratos cuando adulto. Ejemplo, mi mangú. Difícil yo dejar ese mangucito. No, pero ¿por qué usted tenía que dañarlo todo, mencionar el mangú? Es que tan bueno. Es que tan bueno. Y la vida no puede ser todo sacrificio. Exacto. Yo no puedo dejar el mangú. Yo siempre como saludable, pero yo todos los días tengo que comerme ese mangucito en la mañana. Mangucito. Eso es lo que me da energía a mí para todo el día. Hay gente que es el café y hay otro como usted y yo, que es el mangucito. O sea, somos diferentes en eso. Pero sí, y también lo que es el arroz, que estamos hablando del carbohidrato, de ese arroz blanco. Y, oye, los niños míos le encanta el arroz blanco. La niña mía le dijo en la escuela que el plato favorito de ella, que su mamá hace, es el arroz blanco con huevos revueltos. Sí. Eso es lo que ella sabroso, sabroso. Y uno, de nuevo, lo que tiene que hacer, entendiendo que ese tipo de comportamiento dietético queda guardado y se memoriza y aparece en la edad adulta, uno tiene que irlo poco a poco cambiando para que no termine como nosotros, que si no comemos mangú no podemos ni siquiera trabajar. Terrible. Es terrible, sí. Ahora, ¿quiénes de ustedes se identifican? Pues escríbenos aquí en el corazón de la medicina, manden sus respuestas o sus preguntas para nosotros también pasarla acá y entonces podamos contestar todas sus preguntas acá, claro, en el corazón de la medicina con el doctor Guzmán, el experto. ¿Y qué usted va a comer en el día de hoy? Lo mismo que usted, con dolor del alma, porque me hubiera gustado un conconcito con habichuela y una salsita arriba y dos tajas de aguacate al lado. Eso sería lo ideal.
eso sería como encontrar la mujer perfecta. Ay, Dios mío. Pero en ausencia de eso, estamos aprendiendo a una edad tardía a comer más saludable. Pero o sea, mira, que yo me desayuno bien. Yo me desayuno bien y no como mucho. Exactamente. Yo le voy a dar un plato para que usted elija. Y vamos a ver el menú para que usted me oriente a las personas, lo que tenemos aquí, porque tenemos comidas saludables. Exacto. Y comidas que no son tan saludables. Entonces aquí tenemos, mire, yo, así es, yo aprendí a comer y me encanta la tuna. Okay. Que de todos los pescados es el que es más rico en omega 3. Y no solamente eso, aunque tiene grasa, la tuna, son grasas que se llaman no poliinsaturadas. O sea que no tienen el daño de las grasas saturadas que están en las salchichas, salchichón tan bueno, la mortadela, el salami, exactamente, la carnita de puerco. Esto tiene su grasita, pero es una grasa saludable. Y yo me como mi tuna maravillosamente bien ya. Aprendí, me tocó, pero aprendí. Porque tenemos más, tenemos más opciones. ¿Porque usted se va a llenar con un solo sándwich? Sí, yo no. ¿Con un solo sándwich? Porque me desayuno bien para comer poco. Okay. Yo no como mucho. Lo estoy investigando para que ustedes conozcan más, porque claro, él es el experto, recomendando siempre, y entonces vamos a ver. Aquí tenemos ensalada de pollo. Sí, esa fue la que yo cogí. Ah, la que escogiste. Sí. Aquí, ensalada de pollo, ensalada aquí de pollo. Una papilla. Entonces aquí. Sí, lamentablemente los potato chips, que son también buenos como todo lo malo, y no nos estamos refiriendo a las mujeres, porque esto no tiene sexo. Yo dije todo lo bueno, que conste. El potato chips, y son todos iguales, lamentablemente son excesivamente llenos hasta el tope de sal. O sea, que comenzamos mal por ese lado. Recuerden que nosotros tendemos a comernos 2.5 gramos de sal, sino que nosotros, los hispanos, estamos a nivel de 8 a 9 gramos. 3-4 veces la cantidad. Y esto produce un aumento de 4 a 5 milímetros de mercurio de la presión arterial. Usted dirá, bueno, 4 a 5 milímetros de mercurio de la presión arterial no es malo. Se ha demostrado que esos 5 milímetros de mercurio por encima del nivel normal de la presión arterial, que es 120-80, se puede asociar con un 20 a 25% más de accidentes cerebrovasculares y de ataque del corazón. O sea que si comemos toda la sal que necesitamos en el día, o que debiéramos consumir en un día, en una papita, tendríamos que comer todo desabrido, y eso no va a suceder. Conclusión, vamos a comer los 9 gramos, esto que no debemos ingerir. Y eso es lo que pasa. Sin contar la grasa saturada. Aquí podemos mirar que tiene 12% de grasa total. Saturada tiene 5%, que es un gramo de grasa total. Y trans fat, gracias a Dios, que eran tan malos como la grasa saturada, en este país están prohibidas. Y supimos con alegría que en Europa también se prohibió hace unos añitos. Okay. O sea que los trans fat no deben de comerse. Carbohidrato. El pan nuestro de cada día, carbohidrato. 17 gramos de carbohidrato. Y esto es, mire, está vacío, esto es aire. O sea que el chin de papita que tiene esa esquinita. Sí, mire, y uno se queja porque está lleno de aire. Dice, ah, pero ellos no me vendieron vacía. Me engañaron, me la dieron vacía. Pero es un bien que nos están haciendo. Sí. Así que ya ustedes saben. Entonces le ponen, ya hablamos de la sal, y le ponen al final potasio. Es bueno, 300 miligramos. Potasio, que sería comerse uno o dos guineos maduros, baja de 2 a 3 milímetros de mercurio la presión arterial. Pero el mangú tiene potasio. A comer, sí, pero, no, pero el plátano, el mangú tiene la mantequillita y la cosita, que le da el saborcito. No, pero el guineo maduro y la naranja son los que tienen más potasio. Exacto. Y el potasio, opuesto a la sal, tenemos que mirarlo desde el punto de vista, dos enemigos peleando. Sal sube la presión, potasio baja la presión. Yo estaba guineito maduro. De salvar el mangú, era lo que sí, estaba, gracias, pero se lo agradezco. Estaba tratando de salvar el mangú. Y yo le agradezco eso, de verdad. Necesitaba una ayudita de encuentro. ¿Qué más tiene esta bomba de tiempo? Tiene potasio, que es muy bueno. Tiene calcio. Ah, no tiene calcio, qué lástima.
vitamina D tampoco tiene. O sea, hay que coger sol. Mire, doctor, vamos a dejar la papita y vamos a ver estas galletitas que tenemos aquí. Ay, no, pero no quiere matar. El nombre, porque no están dando la promo aquí. Claro. Entonces, nada más nos vamos allá a la parte de... Exacto. Ah, pero mire, no dice ni siquiera... No lo dice, pero son unas galletitas que tienen chocolates. Sí. Pueden ver ahí, sin ver el nombre, mira. Sí. Esas son como hechas como de avena, creo que es esta. Sí, sí, qué raro que no dice la cantidad, okay. Porque legalmente en teoría debiera tener los componentes y la cantidad de calorías que tiene todo lo que ingerimos. En este país debe ser así. Y esa es de avena con pasa, creo. Sí, con cojito de chocolate, ¿no? O algo oscuro. Sí, chocolate también. Ok, si esto no queremos, si no hay necesidad de tocarlo, no tocarlo. Lo podemos ver para tirarnos unas fotos. Pero no más de ahí, por favor. Ay, cuando tenemos en la casa esos bakeries que uno siempre tiene en la esquinita ahí, bien decorado, bien bonito, y que te llama tanto la atención, terminas de comer y quieres estar craving para comer algo así. Como ese deseito de comer algo sí. Azucarado. Sí, es muy difícil decirle que no a dos cosas. Y espero que me pregunte cuáles dos. Ay, ¿cuáles dos? Pero pregúntamelo mirándome. Ah, ¿cuáles dos? A una mujer bonita. Y a un postre. Es prácticamente imposible que uno se resista a esa tentación. Uno lo esconde y lo amarra y lo ata. Pero alguna vez uno le da una mordidita al postre escondido, que con las mujeres no se puede. Porque demandan a uno, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sí, así es. Así que, distancia. Distancia con esas dos cosas. Eso. Por favor. Y bueno, esto es lo que hemos aprendido en el día de hoy. Bueno, voy a tener que dejar de comprar las 40 libras de arroz que yo compro, de ese arroz blanco. Eliminar un poco las papitas para los niños especialmente. Yo no Exacto. compro soda. Soda yo Qué no bueno. compro. Maravilloso. Tampoco el jugo. Trato de hacer jugos naturales con el espartador. Excelente. Y bueno. Sin azúcar añadida, idealmente, Ajá. para que se acostumbre. Exacto. Y recordar que la pulpa nos tenemos que ingerir aproximadamente 35 gramos de fibra. Uh-huh. Y la fuente principal de fibra está en las frutas. O sea que si comemos la naranja con todo y bagazo, la piña con todo y bagazo, estamos bien. Porque cuando molimos, y está muy, muy, muy de moda, al moler estas frutas, que de nuevo está de moda y sacando más líquido, estamos perdiendo un elemento, un nutriente esencial en la dieta de los niños y de los adultos. Bueno, por suerte yo compro muchas frutas y bueno, hay que estar informados, chequear nuestro refrigerador, nuestro freezer, qué es lo que uno tiene ahí para Así alimentarnos. Es. De verdad que sí. Sigamos las instrucciones acá en el corazón de la medicina, porque nos importa su salud. Salud. Nos vamos a un reportaje especial acerca de la prevención del cáncer del mama, ahora que celebramos todos y todas, madres, esposas, hijas, hermanas, primos, vecinos, lo que es la prevención del cáncer. Adelante, señor director. Usted o alguien que usted quiere puede haber sido recientemente diagnosticada con cáncer de mama. Este video le ayudará a entender qué es el cáncer de mama y cómo afecta a su cuerpo. Los senos son un par de órganos ubicados directamente debajo de la piel en el tórax. En el exterior de la mama está el pezón. El círculo de piel más oscura que lo rodea se llama areola. En las mujeres, los pechos están hechos de tejido graso, glándulas productoras de leche y tubos llamados conductos. Hay una amplia red de vasos linfáticos y ganglios linfáticos en la mama y alrededor de ella. El fluido de las mamas se drena a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos. Si el fluido contiene sustancias nocivas como bacterias o virus, las células inmunes dentro de los ganglios linfáticos las atacarán y destruirán. Desde allí, la mayor parte del fluido pasa a los ganglios linfáticos que están debajo del brazo y luego a otros ganglios y vasos linfáticos que desembocan en el torrente sanguíneo. La mayoría de los cánceres de mama se inicia en los conductos de la mama, pero puede crecer en cualquier parte de la mama. Aquí se forman células cancerosas a partir de las células que recubren los conductos.
estas pueden crecer y multiplicarse para formar un tumor canceroso. Con el tiempo, las células cancerosas pueden propagarse a través de los ganglios linfáticos. Los siguientes pueden ser signos o síntomas de cáncer de mama. Tenga en cuenta que estos signos y síntomas no incluyen todos los casos. Durante un examen mamario de rutina, usted o su médico pueden sentir una pequeña protuberancia dura en su pecho o debajo del brazo. Además, es posible que salga un poco de líquido del pezón. O bien, es posible que vea hoyuelos en la piel de la mama. Su médico usará ciertos términos para describir la evolución de su cáncer llamada estadificación. La estadificación del cáncer de mama es compleja. Las siguientes descripciones de estadificación son una visión general y no incluyen todos los casos. La etapa cero significa que se encuentran células anormales, pero que no se han diseminado más allá de donde empezaron hacia otros tejidos de la mama. La etapa 1 significa un tumor menor de 2 centímetros en el tejido de mama. La etapa 2A significa que la mama puede tener cáncer en los ganglios linfáticos de la axila, o bien puede ser un tumor de 2 centímetros o menos con cáncer en los ganglios linfáticos de la axila. La etapa 2A también puede ser un tumor de entre 2 y 5 centímetros sin diseminación a los ganglios linfáticos. La etapa 2B significa que la mama puede tener un tumor de entre 2 y 5 centímetros con cáncer en los ganglios linfáticos de la axila, o bien puede tratarse de un tumor mayor de 5 centímetros sin diseminación a los ganglios linfáticos. La etapa 3A significa que la mama puede tener un tumor de cualquier tamaño y cáncer en los ganglios linfáticos de la axila, o bien puede ser un tumor mayor de 5 centímetros y cáncer en los ganglios linfáticos de la axila. La etapa 3B significa que el tumor puede ser de cualquier tamaño y que el cáncer puede haberse diseminado a la pared del pecho, la piel de la mama y/o los ganglios linfáticos de la axila. La etapa 3C significa que la mama puede no tener un tumor visible o un tumor de cualquier tamaño con diseminación a los ganglios linfáticos de la axila, el esternón o alrededor de la clavícula. La etapa 4 significa que el cáncer se ha diseminado a órganos distantes. Usted puede preguntarse cómo ha llegado a tener cáncer de mama. Si bien es imposible predecir exactamente quién va a tener cáncer de mama, hay algunas cosas que pueden aumentar el riesgo. Ser mujer, edad avanzada, terapia de reemplazo hormonal, tener el primer hijo después de los 30 años, exposición a la radiación en el pecho y un antecedente familiar de cáncer de mama. Esta lista no incluye todos los casos. Si se enfrenta a un diagnóstico de cáncer de mama, continúe conversando con su médico y su equipo de atención del cáncer. En la 207, en el corazón de Inwood, está José Pharmacy. Con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad, aceptamos todos los seguros médicos. Además, aquí encontrarás Surgical Supply, Beauty Supply, regalos, accesorios, productos hispanos y naturales. Y contamos con delivery gratis. Llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506 West de la 207 en Manhattan. José Pharmacy, tu farmacia de confianza. Te presento al próximo alcalde, Eric Adams. Hoy estamos llamando a que toda nuestra gente se prepare a votar en noviembre 2. Estoy aquí con mi colega José Bayona. Los dos estamos haciendo un papel importante en la campaña de Eric Adams, juntos con Miosotti Muñoz y todos los oficiales electos latinos que son parte de este gran proyecto. Los invito a que salgamos a votar en estas elecciones. La votación temprana comienza el 23 de octubre y el día de las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Significa que el 23 y 24 a votar para que el 1 de noviembre ya sepamos quién va a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Todos a votar, elecciones tempranas comenzando el 23. Las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Labrechadigital.com. Si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional, solo tienes que buscar brechadigital.com.
tu periódico de mejor opción. Invierte en Quisqueya La Bella, en uno de los lugares más espectaculares de nuestra isla, Colinas de Mina, un proyecto ecoturístico con solares desde 1500 metros en adelante, villas, casa club, balneario natural, hermosas vistas panorámicas y el espacio para tu mejor entretenimiento. Estamos cerca de la ciudad capital y contamos con un financiamiento directamente con nuestras oficinas. Se para con un 20% de inicial y el 80% hasta 2 años sin interés. Y lo más importante, el lugar ideal para compartir en familia. Colinas de Mina. El paraíso es tu sueño. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales a través de Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. Síguenos por YouTube en Francia C. Mendoza. Cuando veas la campanita, suscríbete y puedes ver los contenidos educativos de todo nuestro programa. Fundación 7C es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a los niños maltratados y discapacitados. Si deseas obtener mayor información, solo tienes que comunicarte al número de teléfono 849-587-7773. Al 849-587-7773. Llámanos. Invitarles a toda la comunidad a que se den cita este domingo en la Escuela George Washington, ubicada en Manhattan, Nueva York, donde en nuestro concejal Idanes Rodríguez tendrá su rendición de cuentas. Pero nos vamos a un reportaje especial a cargo de Idanes Rodríguez y también nuestra asambleísta Carmen de la Rosa. Adelante, señor director. Bueno, estamos aquí con la asambleísta, próxima concejal, un proyecto de nuevo que lo iniciamos cuando ella también trabaja en mi oficina. Ahora en honor también nosotros compartir esto y le va a corresponder a ella también cuando a partir de enero primero también tenga la oficina de concejal. Es la forma en cómo el agua llegaba aquí, desde la parte de usted, por el tubo, este parque de caminar, llegaba hacia acá. Luego con la enfermedad de salud que se dieron, que se inició en España, llegó aquí también, se dejó entonces de traerse el agua de esa forma y se crearon una nueva forma de traer el agua en la ciudad de Nueva York. Pero hoy nosotros vamos a mirar las imágenes de qué bello se ve todo el norte de Manhattan cuando nosotros vayamos a subir ahí. Mi inspiración de poner el dinero para reconstruir esto es a partir de ella, Cape May, en New Jersey, donde son personas mayores que suben hasta el último piso y allá en Cape May, personas que van visitantes, entonces ellos le dan el tour, la explicación sobre todo el vecindario de Cape May. Yo creo que aquí está lo mismo también. Hay personas que, aunque tienen edad avanzada, salen a hacer ejercicio. Si suben aquí, se quedan aquí un rato y promovemos de que vengan a la persona aquí a mirar todo el norte de Manhattan desde esta torre. Una gran oportunidad. Sí. Bueno, yo creo que es un bello proyecto, es un honor poder verlo casi listo para nuestra comunidad y otro símbolo de que nuestra comunidad se merece todo lo que hay en las otras comunidades. Le doy las gracias al concejal por su visión y nada, estoy ansiosa de ver que nuestra comunidad también pueda divertir de esta nueva torre que va a reabrir, que tiene una historia larga y vasta de cómo el agua llegaba aquí a la ciudad. Nuestra comunidad también debe de empaparse de esa historia, de esta torre. Así que vamos a ver qué hay ahí adentro.
estamos aquí, como iniciamos abajo, subimos los pisos, como podemos mirar primeramente hacia abajo, de donde iniciamos, subimos todos estos lugares, llegamos aquí al último piso, donde estamos en el Water Tower, que ya ustedes vieron las imágenes anteriores. Aquí podemos mirar el George Washington es un recurso de nuestra comunidad tener esta torre, no solamente por lo que significaron trayendo el agua en este lugar hasta el principio de los 1900, sino también por las oportunidades que nos presenta esta torre para también nosotros asegurarnos de que desde aquí participen instituciones de la comunidad, Senior Center, que tienen personas mayores que conocen este lugar, que conocen la historia del vecindario, personas que trabajan en la cultura, en esta comunidad también, puede ser partnership de venir a ser parte de una iniciativa que podamos visualizar en el futuro, donde además de cuando la torre esté abierta para cualquiera persona subir y desde aquí mirar toda la vista de downtown, la parte de Washington, la parte del Bronx, la parte del Tampa St. Bridge, pero también aprender la historia de este vecindario. Y estamos aquí de nuevo en esta caminata con nuestra asambleísta y próximo concejal Carmen de la Rosa. Bueno, para mí lo más impresionante es la visión del futuro. El concejal tiene una bella visión de que también nuestros envejecientes, nuestros abuelitos, abuelitas, sean parte de esto. Esto puede ser hasta un lugar cultural donde la historia de nuestra comunidad tiene un hogar. Cuando miramos para afuera vemos la piscina de High Bridge, que es un ícono de nuestra comunidad. Vemos el potencial que tenemos en nuestra comunidad y los planes para el futuro, así que me siento orgullosa de ser parte de esto y de poder poner un granito de arena para que nuestra comunidad tenga lo que muchas comunidades ya tienen. Gracias por mantener la sintonía. Nos vamos a las noticias nacionales e internacionales a cargo de Noel Medrano. Adelante. En República Dominicana, comercio teme desabastecimiento en Navidad por transporte marítimo. En Santo Domingo, el comercio dominicano empieza a gestionar las mercancías de su inventario de Navidad, la época de mayor dinamismo económico del año. Renuncia director de la policía de Haití tras el secuestro de misioneros. En Haití, el director general de la Policía Nacional renunció después del secuestro el sábado pasado de 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá. En República Dominicana, aumentar la edad de retiro y otras 24 propuestas de las AFP para cambiar pensiones. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones presentó 25 propuestas de cambios en el sistema de pensiones, entre ellas ajustar de forma progresiva la edad de retiro para los más jóvenes, que actualmente es de 60 años, facilitar la movilidad de fondos para cotizantes que emigren, simplificar el ahorro voluntario y que las pensiones por discapacidad y sobrevivencia por viudez sean vitalicias. Arrestan en Jamaica al principal sospechoso del magnicidio en Haití. Uno de los principales sospechosos del asesinato del ex presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio pasado, fue detenido por las autoridades de Jamaica. En República Dominicana, los no vacunados son mayoría de pacientes COVID. En República Dominicana, nuevamente se está viendo la afluencia de familiares de pacientes ingresados con el COVID-19 en los centros hospitalarios de esta capital, donde el factor principal de los infectados es la no vacunación. Desde este jueves, los dominicanos pueden viajar a Brasil sin visa. La Embajada de la República Dominicana en Brasil anunció
que los dominicanos que posean pasaportes comunes u ordinarios podrán viajar a Brasil sin necesidad de visado. Muerte por sobredosis en Nueva York superan la media nacional. La muerte por sobredosis en la ciudad de Nueva York ha aumentado 36% según los nuevos datos federales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En República Dominicana, empresas exigen a sus empleados tarjeta de vacunación. Como en muchos países, en República Dominicana las empresas exigen a sus empleados la tarjeta de vacunación contra la COVID-19, una disposición del Ministerio de Salud Pública que busca combatir la propagación de la enfermedad ante el levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda el pasado 11 de octubre. Y en la parte final, en Estados Unidos, el FBI acusa a policía de poseer y distribuir pornografía infantil. Autoridades federales arrestaron a un policía de Filadelfia, quien alegan poseía y distribuía imágenes de niños siendo abusados sexualmente. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto de la noche. La 207, en el corazón de Inwood, está José Pharmacy. Con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad, aceptamos todos los seguros médicos. Además, aquí encontrarás Surgical Supply, Beauty Supply, regalos, accesorios, productos hispanos y naturales. Y contamos con delivery gratis. Llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506 West de la 207 en Manhattan. José Pharmacy, tu farmacia de confianza. Saludo, mi gente. Le doy las gracias a Dios y a cada uno de ustedes que me permitieron ser elegido como concejal en el 2009. En este año termino 12 años de servicio con toda la vocación, con el eslogan de mi campaña, dignidad, honestidad y transparencia. Estos 12 años lo he dedicado junto a ustedes a luchar por mejorar la educación, logrando que todas las escuelas del Distrito 6 estén en buena calidad. He logrado establecer el plan de construcción de Inwood, donde ya vimos el inicio de construcción en la biblioteca Inwood, edificio en el Hillside y miles de apartamentos que se construirán en los próximos 10 años. Pero más que todo, le hemos dado una voz a nuestra comunidad. Junto con ustedes hemos logrado estar presente en cada lucha que ha sido necesaria para defender a nuestra gente. Los invito a que este domingo 24 de octubre a las 2 de la tarde me acompañen en el reporte de cuenta que doy todos los años. Comencé en el 2009 y este será mi último reporte de cuenta. Tendremos invitados especiales y tendremos una presentación artística a cargo del gran artista nuestro, Rudy Pérez. Los espero. LaBrechaDigital.com. Si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional, solo tienes que buscar brechadigital.com, tu periódico de mejor opción. Invierte en Quisqueya la Bella, en uno de los lugares más espectaculares de nuestra isla, Colinas de Mina, un proyecto ecoturístico con solares desde 1500 metros en adelante, villas, casa club, balneario natural, hermosas vistas panorámicas y el espacio para tu mejor entretenimiento. Estamos cerca de la ciudad capital y contamos con un financiamiento directamente con nuestras oficinas. Se para con un 20% de inicial y el 80% hasta 2 años sin interés. Y lo más importante, el lugar ideal para compartir en familia. Colinas de Mina. El paraíso es tu sueño. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales a través de Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza.
síguenos por YouTube en Francia C. Mendoza. Cuando veas la campanita, suscríbete y puedes ver los contenidos educativos de todo nuestro programa. Fundación 7C es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a los niños maltratados y discapacitados. Si deseas obtener mayor información, solo tienes que comunicarte al número de teléfono 849-587-7773. Al 849-587-7773. Llámanos. Doctora, cuéntenos en esta semana cuál sería el testimonio de vida que va a impactar y que hace que muchas personas quedarán entusiasmadas y verán la vida diferente con Aileen, que es un ejemplo de vida tanto como mujer y para toda la República Dominicana. Cuéntenos de cuál es el caso de hoy. Bueno, Aileen es una mujer, una joven luchadora que rompió todos los pronósticos de los médicos. Aileen nació con parálisis cerebral, con una discapacidad motora, psicomotora. Le dijeron que no iba a caminar, que no iba a hablar. Pero a pesar de eso, también tenía baja visión, tipo de ceguera que no le permite ver más allá. Pero su madre, el amor de una madre, el amor y el esfuerzo de su padre, con las terapias, con llevarla a rehabilitación, llevarla a los neurólogos, llevarla a los terapeutas del habla, hicieron con el amor de ellos un antes y un después. Y donde dijeron que no iba a haber vida, no iba a haber movimiento, Dios dijo lo contrario, porque el amor lo sana todo. Y más el amor de una madre entregada, una mujer excepcional que entregó su vida para que Aileen hoy fuera lo que es, un ejemplo de superación y un orgullo de República Dominicana en el mundo. Hoy no está su madre porque tenía problemas del corazón y no pudimos llegar a tiempo al médico, pero hicimos el mayor esfuerzo. Aileen, todos hicimos el esfuerzo, pero quiero felicitarle y quiero honrarle en el día de hoy porque estoy muy orgullosa del liderazgo que tiene Aileen aquí y en Latinoamérica. Mujer mariposa, joven mariposa, Aileen con nosotros. Excelente, doctora. Y cuéntenos, Aileen, vamos a hacerle la presentación. ¿Cómo te sientes de tu nueva vida, de tu transformación, de tu escuchar cuando ibas a las consultas que quizás no podías caminar y pararte y verte de pie en mano con tus padres y también con la colaboración de Fundación Mariposa a través del amor y el cariño de la doctora Marta Orozco? Bueno, primeramente estoy encantada, es un honor estar aquí en este programa tan visto, tan repercutido en República Dominicana y la diáspora. Bueno, cuando me decían eso, yo tenía por lo menos 6-7 años, no tenía la conciencia tan dada, pero ya cuando fui creciendo que me decían eso, yo, uno como mujer se siente a veces con la autoestima bajo, pero siempre he tenido unos padres que buscaban la manera de incluirme y buscaban la manera que yo no me sintiera con discapacidad que la tuviera. Y por eso me ha hecho fuerte, me ha hecho como yo me siento hermosa, inteligente. Cuando conocí a la doctora Marta, vi un reflejo de lo que yo quería hacer en futuro. Ojo, no estoy diciendo vieja. De lo que yo quería hacer en un futuro, una mujer empoderada, una mujer bella, una mujer que su palabra cuenta y además que se entrega a los demás. Y eso fue nuestra conexión y nuestro amor en ayudas de ella a ayudarme, a yo desarrollarme, a cualquier complicación médica, porque después que se murió mi mamá,
a mí me dio ataques de ansiedad muy fuerte que repercutieron en mi corazón, que ella se acuerda que fuimos a una clínica y no me querían atender y ella hizo, vamos a decir, coloquialmente un show para que me ingresara mi papá, ella llorando porque no sabía lo que tenía. Me pusieron 4 o 5 pastillas diferentes y duré, no sé si más, ¿usted se acuerda, doctor? Hasta las 12 de la noche y ella me trajo hasta mi casa porque no me querían dar de alta. Entonces, me tocó hacer una influencia muy positiva en mi vida porque es una mujer que yo quisiera ser en el mañana, si Dios me lo permite. Así es, doctora Marta. Yo recuerdo la conferencia que diste en la Pucamayma, ¿te acuerdas? De liderazgo. Increíble, me llamó. Estoy aquí en una conferencia, no lo creo. Y yo, tú puedes, pero venga, y yo no tengo que estar ahí. Tú puedes, con Dios y con tu capacidad. Solamente cree en ti y vas a poder. No hay límite, el límite es el cielo. Y todo lo podemos lograr con Dios delante. Así es, doctora, también. Amén. Dentro del orgullo de Aileen como mujer dominicana, usted me comentaba que ella también ha representado, Aileen, cuéntale a la audiencia que tú has representado escenarios internacionales, representando la República Dominicana como una joven talentosa, emprendedora y que sí se puede. Cuéntale cuáles han sido tus experiencias. Bueno, yo he participado en la Comisión Mundial de Discapacidad en San Pablo, Brasil. También he participado en la Cumbre Iberoamericana de Discapacidad y el otro año participé en la Unión Latinoamericana de Ciegos, FOAI, es que son muchas instituciones, perdón. También fui a Estados Unidos porque yo era deportista en un tiempo y yo era la que daba la teoría del deporte y los talleres para poder impartir ese deporte. Doctora Orozco. No, vamos a reconocer a Aileen como mujer de éxito cuando tú vengas. Y también Aileen. Aileen, tú eres bachiller, ¿verdad? No, yo estoy en la universidad ya, doctora. Ah, ok. Tú estás en la universidad haciendo organización de eventos. Sí. Ajá. Es una carrera técnico superior, es corta, me gusta, porque como me dedicaba a organizar eventos para personas con discapacidad, vi esta carrera y digo, de ahí soy, porque me gusta, me encanta reunir, organizar logística y todo eso. Aileen, ¿qué mensaje motivador a aquellas personas que te están viendo y que quizás están sintiendo gran estímulo de superarse a sí misma, tú le puedes dar? Bueno, que no se detengan, que la diversidad existe también, porque yo represento una belleza diferente, que además de mi discapacidad es afrodescendencia. Estoy muy orgullosa de eso, por eso mi pelo. Que la mujer podemos en todos aspectos avanzar, innovar, desarrollando, no importa edad, el género, la preferencia sexual, el color. Lo importante es tener la fuerza de voluntad y tener la confianza en Dios y ángeles como la doctora Matoco, como Simudis, como Meta Internacional, como la Fundación Dominicana de Ciegos, que aunque tú te venzas, te dan el empuje con sus pocos recursos que tienen, que siempre van a aparecer ángeles que te van a ayudar. Pero los ángeles, si tú no tienes empeño, ellos no te van a hacer trabajo. Tú tienes que esforzarte, tienes que tener dedicación y tienes que tener fe en Dios. Y lograrás absolutamente todo. Así es. Amén, doctor Orozco. El escenario. Bueno, yo creo que tu madre desde el cielo ha sido parte tan fundamental para el desarrollo de Aileen, que es un ejemplo para todos. Bueno, para mí Aileen es un ejemplo de mujer sin límites. Es una mujer que tenía muchos sueños cuando la conocí hace 4 años. Y pude visualizar la capacidad y el talento y el empuje y el deseo
de salir adelante. Por eso que a veces con una palabra de motivación que tú le dejas a una persona, puedes cambiar su vida. Cambiando vidas en Hablemos de Soluciones, va a transformar y va a seguir ayudando a mujeres que como Aileen tienen el deseo de tener oportunidades para poder triunfar en la vida. Así es. Gracias a la doctora Marta Orozco por ser un ángel enviado del Señor y por esta trayectoria de 20 años ayudando a mujeres discapacitadas y a niños que realmente lo necesitan. Y en la honra de esta semana es Aileen, te honramos tu vida, te bendecimos y te seguimos augurando éxito para que tú sigas firme hacia adelante, muy valiente. De verdad te felicitamos, agradecemos también la entrevista y a la doctora Marta Orozco en su segmento Cambiando Vidas aquí en Hablemos de Soluciones. Agradecida por ustedes mantener la sintonía aquí en este tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones, deseándoles un buen fin de semana y un inicio de una semana próspera y productiva. Sería hasta una próxima audición y les recomendamos seguir con la sintonía de este su canal. Bendiciones.